Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rock y sean bienvenidos a un nuevo video más de Super Mario Strikers. Ya saben, este juegazo de GameCube que nos ha hecho pasar muchas horas de diversión y de sufrimiento. Y pues bueno, terminamos por fin en el episodio anterior la Copa Bowser y empezamos con la primer Super Copa, la Super Copa Hongo, en la dificultad más alta, como había prometido, utilizando a los robots, al super equipo. Vamos a ver cómo me va. La verdad es que es bueno, es una buena dificultad, es muchísimo más difícil la maldita máquina. La verdad es que me hicieron enojar bastante, pero no volverá a pasar, maldito Wario, ya verás después. Pero bueno amigos, ya verán de qué les estoy hablando a continuación en el video, vamos allá. Ok amigos, ok, ha llegado la hora que todos esperaban, que todos esperábamos, empezar las supercopas. Y como dije en el video anterior, van a ser con la dificultad más alta, la dificultad leyenda, que ya está aquí configurada. Leyenda, 3 minutos igual, todo se queda igual, excepto la dificultad la subí a la más alta, que es leyenda. Entonces se queda en leyenda, pero con la condición de que voy a jugar con el super equipo. Venga, entonces vamos a empezar. Son 4 igual, igual eso es la Super Hongo, la Super Flor, la Super Estrella y la Super Bowser. Entonces vamos a empezar directamente con la Super Hongo, que se ve fácil, nada más son 6 partidas. No hay semifinales, se queda la dificultad leyenda. Y vamos pues con el Super Equipo a ver cómo me va. Como ya les había dicho, voy a dejar el video tal y como quede, pierda o gane, a ver cómo me va. Si pierdo esta Supercopa, yo creo que quizás le dé otro intento, pero ya fuera de video. Si fuera de video, el segundo intento no sale bien, pues yo creo que le voy a bajar la dificultad, pero no voy a jugar con el super equipo. Pero bueno, antes de adelantarnos y de estar sacando conclusiones, vamos a empezar la partida contra Yoshi. Es que tomando en cuenta que puedo hacer el super tiro cuando se me dé la gana, me emociona muchísimo eso. Entonces vamos a, vamos a ver cómo surgen las situaciones. Venga, venga, contra Yoshi. Corre más rápido, ¿eh? Según yo, corre un poco más rápido ese hongo. Muere, maldito Yoshi. No, agárrala, ¿por qué no la agarró? Puta. Tiene que ser, cuando juegas en la dificultad más alta leyenda, la máquina no va a fallar los super tiros. Pero bueno, vamos a ver si puedo sacar ahorita el super tiro. Me dieron un... ¿En serio? ¡Pásala! Le di para que la pasara. ¡Ah! ¡Oh! ¡Muere, perro! ¡Tú también! ¡No puede ser! ¿En serio? ¿Así de la nada no llega y no le pega? Van a morir, vas a morir, maldito Yoshi de mierda. ¡Pégale, idiota! Vamos, llevo uno. Tengo que sacar otro todavía. Es que ¿por qué el otro robot está tan lejos del hongo? ¿Qué demonios hace tan lejos el estúpido robot? ¡Todo separado! ¡Por Dios! ¡Y mi portero imbécil! ¡Que no puede parar ese tiro tan fácil! ¿Por qué avientas las bombas para atrás? ¡Tienes ahí al enemigo! ¡Enfrente! ¡Oh,
le di para que echara pase. ¡Oh! Maldita concha. Vamos, vamos, todavía puedo. Creo, no sé, la verdad. Este maldito Yoshi se puso muy desquiciado el perro. Vamos, otro más. No sé cómo estoy atinándole, ¿eh? En serio. ¡Ah, ya, ya voy ganando! Perfecto. Estuvo muy mal echado. ¡Ah! ¡Hijo! ¿En serio gané? Por Dios, pensé que todavía iba perdiendo. ¡Maldito Yoshi! Vámonos, volando. Ah, me encanta cómo se burla el... No sé ni cómo gané, ¿eh? Maldito Yoshi. Yo ya... Por Dios que ya la estaba dando por perdida. Pero te lo mereces, maldito Yoshi, mariquita. Venga. ¡Wow! ¡Wow! Maldito perro. No sé si vaya a haber semifinales, ¿eh? Es que somos 4 y son 6 partidos. Pero no decía que hubiera semifinales, entonces no va a haber. Van a ser 6 partidos, pero sin semifinales. O sea, me va a tocar jugar contra repetir algunas partidas. Vamos, toca Waluigi, maldito perro. Tengo que hacer los supertiros siempre, siempre, siempre. Tengo que aprovecharlos al máximo porque la máquina no va a descuidarse tampoco. Y la máquina... Ténganlo por seguro que no va a fallar ninguno como cuando jugábamos en Superestrella. En Superestrella fallaba de vez en cuando, pero aquí no va a fallar 100%. ¡Uy! ¡Por Dios! ¿En serio? ¿Esto es en serio? O sea, ¿de verdad puedo tener tan mala suerte que no le tira gol? ¡Sácala! ¡Mueres, perro! Tú también, maldito Waluigi. ¡Oh, todos los tiros que hacen noquean al portero! ¡Vamos! ¡No llegan tus bombas! ¡Vamos, maldito Waluigi! ¡Perro! Si están bien... Si está perra, ¿eh? Si está perra, pero... Pero no lo voy a dejar, maldito. No lo voy a dejar. Portero, 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 por favor. Eso. ¡Ja! ¡Maldito! No había nadie ahí. No llegó. ¡Ah! ¡Dale, maldito! ¡Maldito!
Hammer Bros, estúpido. No llegó a pegarme, fíjense en la repetición. Estúpido. Imbécil, imbécil. Ah, pensé que tenía objetos, maldita sea. Uy, Dios. Agarra la portero, eso. Vete. Me van a ver muy seguido aventando el balón hasta el otro lado, porque con estos perros es demasiado injusto a veces. ¿Vean? ¿No les digo? De pedir el balón, perro. El otro robó alzando la mano. Así, pásamela, pásamela. No se la pasaba. Nada más me distrajo, el maldito. Estúpido. ¡Sí, le falló! Pero ya ganamos, ya ganamos. ¡Ya no entró su gol! ¡Estúpido! Por lento, estúpido. Sí se nota la diferencia mucho, pero la verdad es que es una ayuda sublime. El poder intentar el super tiro con cualquier jugador, o sea, eso te da una ventaja suprema, o sea, con un objeto que tengas, con cualquier robot, o sea, avientas el objeto e intentas el super tiro, así de fácil, con cualquiera, eso es lo que es genial. Hasta si hubiera una dificultad todavía más arriba, yo creo que todavía se podría. Venga, último partido del episodio contra Wario y saca él. Venga, también tengo que tener bien vigilado al capitán, el maldito gordo, para que no me vaya a hacer un super tiro, porque la máquina también aprovecha cualquier descuido. De hecho, si yo no tuviera los super robots, jugar contra ellos en la dificultad más alta, ha de ser un sufrimiento absurdo. Ese es tarado. Sí va a llegar, sí, maldito. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tontote? Sé también qué hace. ¡Ah! Me dio a mí mismo la concha. ¡Maldita! ¡No! ¡Ah, perro! ¡Mira! ¿Y esa concha no le da? ¡Esa concha! ¿Por qué no le da al maldito? ¡A tirar! ¡Vamos, malditos! Se tardó en hacer el tiro, eché la concha y yo quería tirar luego. Se tardó un ratito este tarado, pero al menos lo hice perfecto. ¡Bumba! Super golpe de robot. Mira, marica, ándale. Todos congelados ahí. ¡Maldita concha! ¡Ah! ¡Explota y me da a mí y a este perro no! ¡Ah! ¡Sí le daba! ¿Qué haces, marrano asqueroso? ¡Maldita bomba! Ándale, gordo hijo de perra. ¡Ay, no hay nadie! Sí, ya valió. ¿Por qué no había nadie cubriendo al maldito gordo estúpido? ¡Por Dios! ¿Por qué demonios no había nadie cubriéndolo? ¡Ya! Yeah.
Se tropezó este imbécil. ¡Mira! ¡Métela, por favor! ¡Bien! ¡Empatamos, empatamos! ¡Ajá! ¡Super baile del robot! ¡El patero estúpido como imbécil ahí! ¡Con la cabeza hacia abajo! ¡Estúpido! ¡Mira! ¡Y avienta sus bananas! ¡Oye! ¡No manches! ¡Tenía una concha! ¿En qué momento le dieron una concha a este perro? ¿Por qué no me da nada? No va a dar tiempo. Y este joto echa la bola para allá, ¿vieron? A ver si llego. ¡Agárralo, estúpido! No, no voy a poder hacer el super tiro. ¡No me pegó! ¡Eché el balón antes! ¡Eché las conchas! ¡Oh! ¡Gordo de mierda, en serio! ¡Oh! ¡Maldita máquina, es bien marica! No puede ser, de verdad. ¡Ah! A ver cómo vamos. Vamos empatados. Ahí lleva 7 puntos el marica. Nah, me la vas a chupar al final, joto de mierda, ya verán. Voy a ganar los 3 que faltan, sí o sí, ya verán. Sale, amigos, pues aquí lo vamos a dejar. Perdí una, pero es que es bien injusto, ¿eh? O sea, súper injusto, maldita máquina. ¡Oh! Esto no va a volver a pasar, se los prometo, malditos perros estos. Pero bueno, amigos, aquí terminamos el episodio de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse, comentar. Ya saben, muchas gracias por todo su apoyo. Y bueno, nos vemos el próximo capítulo en esta primera Supercopa. Un saludo a todos, cuídense y hasta la vista.